¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Máxima Lucha, episodio 64. Llegamos a todos ustedes para hablar de lo que fue AEW Battle of the Belts. También la aparición de Toni Storm en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Además, la salida de Samantha Irvin de la WWE y el relevo automático por parte de Lilian García, una histórica, por supuesto. Además, junto a Jorge Aikar estaremos comentando el triunfo de Zack Sabre Jr. en Royal Quest, evento de New Japan Pro Wrestling que se llevó a cabo en Londres. El local termina nuevamente siendo el que retiene el cetro máximo de New Japan en este caso. Y adicional tendremos la previa de lo que se vendrá en TNA, Bound for Glory. También será NXT Halloween Havoc. Adicional el UFC 308 y por supuesto Agresores Inc. Lucha Libre con su evento Power Show. Yo soy David Morales, el visionario. Jorge Aikar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Damas, caballeros, niños y niñas, a los fanáticos de la lucha libre, las artes marciales mixtas y mucho más, bienvenidos a este espacio donde nos divertimos, que esa es la idea realmente para los fanáticos del wrestling, del MMA y mucho más. Así que hay muchas cosas que hablar. Distintos shows que se dan en el mundo, representación multicontinental, así que vamos a hablar de esto y mucho más en este programa 64 de podcast, así que bienvenidas y bienvenidos. Bueno, empezamos con All Elite Wrestling, quien llevó a cabo una nueva edición de la Batalla de los Cinturones. Hay que marcar lo que se llevó a cabo el día sábado posterior al Collision. Se hizo en este caso un show prácticamente de 3 horas, sí. 2 de Collision y 1 de Battle of the Belts, la cual inició con la victoria en este caso de Wheeler Yuta, Claudio Castagnoli y Pac como el Blackpool Combat Club, quienes lograron retener el campeonato de tríos. Así que un momento bastante interesante, podemos decir, porque la facción cada vez se sigue reforzando, cada vez sigue demostrando su fortaleza en ese sentido. Y pues, ¿por qué no? Decir que son hoy por hoy, creo, una facción dominante y al mismo tiempo con un pack que me parece que es una excelente inclusión. Realmente, de la lucha no se puede hablar casi nada porque fue un dominio abrumador del BBC y del Blackpool Combat Club, y realmente fue algo, para mí era como un squash, fue este combate, porque los de Dark Order realmente no hicieron absolutamente nada. Fue un dominio brutal de Castagnoli, de Pac y Yuta, que es el joven talento que se está adaptando a esta facción heel que está ganando mucha notoriedad. Incluso creo yo que es la facción heel por excelencia de el wrestling actualmente, porque el Bullet Club ha perdido esencia. En WWE no hay una facción heel que sea representativa. Se suponía que The Judgment Day era la que tenía que cumplir ese papel, pero con el tiempo fue cambiando, fue mutando, y no hay ese estandarte de que digan este equipo es el que del lado de los malvados, del lado claro. del lado malo, del lado oscuro, sea el que representa. El Blackpool Combat Club es absoluto. Por excelencia, absoluto. Es absoluto y es dominante, que creo que son dos aspectos muy importantes, porque lamentablemente en otras facciones uno alcanza a ver que, a pesar de que hay luchadores que son heels, suelen solamente ganar por trampa, los venden de una manera bastante débil. A mí no me agrada ese demasiado punto de infantil vista. A veces. Son infantiles. O sea. Le ha pasado a este nuevo Bloodline, uh-huh. Le está pasando al Judgment Day, el Final Testament, que tampoco tiene mucho espacio. La Wyatt Six, que también ha sido poco y nada realmente. En TNA, The System, también solamente cada cierto tiempo le vuelven a dar oro. Si no son los equipos en pareja, es Alicia Edwards. Exacto. O si no, Moose. Como bien lo menciona Jorge, en New Japan, el Bullet Club, los War Dogs, ellos han tenido bastantes derrotas también. No les han dado la credibilidad o el push del caso. Sin embargo, el Blackpool Combat Club creo que ha demostrado estar a la altura de aquello, y creo que ha mostrado que tiene para dar más. Tiene hoy por hoy a los campeones de tríos, tiene en Jon Moxley al campeón mundial, que por cuarta ocasión lo consigue,
y después de cómo traicionaron a Bryan Danielson y cómo lo han sacado del mapa full-timer, creo que denota que ellos son los que van a seguir dominando AEW por un buen tiempo. Otras facciones, asimismo oscuras, por así decirlo, que tiene AEW, han ido perdiendo protagonismo. Y uno de esos, por ejemplo, el patriarcado. Sí. El patriarcado ha perdido mucho espacio y se ha concentrado más en Christian Cage. La facción donde está Buddy Matthews, Roddy King, House of Black también ha perdido mucha fuerza, mucho espacio. Incluso, tras la salida de Julia Hart, que por lesión, también eso ha afectado muchísimo. Incluso hay que recordar que se dieron algunos rumores de que tanto Malakai Black como Buddy Matthews iban a llegar a WWE en su momento. No ha sido así. Y no ha quedado en absolutamente nada. Sí. Parece ser que inminentemente estos dos van a llegar. Sí. Agregarle The Elite. The Elite también, claro. Que ellos son casi como el Judgment Day. Bueno, aunque... son una facción más intentando ser divertida porque son heels. Pero son payasecos. Okada, los Jackson y Jack Perry también son heels. O sea, fue... sin embargo, no se los ve, pues, contundentes, por así decirlo. Yo creo que en este sentido fue algo refrescante al inicio. Pero ya después, con el tiempo... aburrido porque no ha retornado Kenny Omega. Además, pongamos en contexto algo. La Undisputed Kingdom, también, otra más. Que ya quedó en el limbo, porque ya ahora Adam Cole es face. Sí. Así que, en resumidas cuentas, no hay esa representación. Y mira cómo son las cosas, lo decía en el programa anterior, ¿no? Ambrose, que ahora es Jon Moxley, ha ganado muchísima notoriedad y es campeón mundial. O sea, realmente no es cualquier pelo de cochino, como dirían por ahí en otro lugar. Pac, que en WWE no era nada destacado, solo cuando fue el rey de los cruceros. De ahí nada más. Cesaro, que ahora su nombre real, Claudio Castagnoli, nunca le dieron la oportunidad. Porque, y justamente eso era lo que estábamos discutiendo antes de entrar al programa, que, por ejemplo, este personaje que les está hablando ahora realmente como que no se conforma con nada en ese sentido, pero hay que encontrar de todo. Y Utah, bueno, el talento joven que realmente es muy interesante. En líneas generales, el Blackpool Combat Club destrozó a la Dark Order, que no tenía ninguna oportunidad. Sí, totalmente. No tenía ninguna oportunidad, y más, fue una lucha de regalo, porque quien pacta el combate, de cierta forma, terminó siendo Jon Moxley. Así es. Dijo, traigan a un árbitro y vemos qué pasa aquí. Adicional, Kazuchika Okada retuvo el campeonato continental tras vencer a Kyle O'Reilly. Me gusta esa lucha. Una lucha donde obviamente O'Reilly lo lleva saca de nuevo la parte técnica que tiene Okada, que es obviamente esa experiencia nunca se va a borrar. O'Reilly creo que lo lleva a una buena lucha y creo que finalmente termina siendo cumplido dentro de lo que fue el segmento de Battle of the Bells. Quien llevó el combate fue O'Reilly, yo lo he dicho hasta el cansancio, para mí es un gran luchador, tiene formación de Jiu-Jitsu, es un hombre que se entrena bastante, no solamente se limita a entrenar para entretener o ser un wrestler, sino que combina esas cosas. Que O'Reilly no es marquetero, bueno, ya eso quedará en otro plano. Eso es lo que él nunca compuso. Y creo que él también lo quiso así. Tal vez como que no quería que los focos se centraran en él directamente y él quería más mostrar su arte. Pero en el combate en sí, O'Reilly, si tú me pones en porcentajes, para mí el combate fue 80-20 O'Reilly. Y Okada simplemente que no es el gran Okada que ya hemos visto hace un par de años, es un Okada totalmente limitado, porque él mismo lo quiere así, aparte también el aspecto de la edad, el Rainmaker ya no es lo que era antes, y ganó justamente con ese finisher característico de él. En líneas generales, un combate que cumplió, también en lo personal me gustó, pero tampoco no fue como para decir que fue... uno de los grandes combates del año. Así es, y en el evento central, Anna Jay consigue una victoria sobre Mariah May. No era una lucha por el campeonato mundial femenino. Era un Eliminator match en el cual, si en este caso Anna Jay conseguía la victoria, lograba una oportunidad titular. Anna Jay, que la han venido impulsando de a poco, Anna Jay que proviene de Stardom y se conoce muy bien también con Mariah May, que también proviene de la gran compañía japonesa, creo que ha ido en un constante ascenso. Les ha costado bastante adaptarse, creo, al wrestling americano como tal,
pero lo ha conseguido. Anna Jay creo que hoy por hoy es un baluarte que va formando AEW, porque tiene características importantes dentro del ámbito comercial, como lo son, obviamente, una buena estampa física, el porte, el registro, el personaje, la ropa incluso, y también, por supuesto, lo que es la técnica, que la va depurando gradualmente. Así que Anna Jay, por ese lado, creo que se lleva una victoria importante. Ya había derrotado también a Trish Adora en el pasado Rampage, que claro, es grabado, pero se emitió el día viernes, y el día sábado consigue en Battle of the Belts una victoria sobre Mariah May, y la enfrentará en el próximo Collision por el título. ¿Por qué hay este tipo de luchas titulares en estos espacios de shows semanales? Porque hay que esperar hasta noviembre, cuando se lleve a cabo el evento Full Gear. Así es, creo que si te fijas, Anna Jay es una suerte de una Julia Hart, es una suerte de una propia Mariah May. Así es. Es una suerte de alguien más que no recuerdo, pero que está ahí. Otra luchadora rubia, pero no recuerdo de el nombre. Harley Cameron. De Harley Cameron. O sea, es una suerte de esa chica que de a poco la van impulsando, que de a poco están probándola para ver qué tan rentable puede salir. Y yo creo que el atractivo físico, sin lugar a dudas, es el punto preponderante de este tema. Son chicas que están verdes todavía, pero no hay más. O sea, técnicamente no hay más. Y de a poco tienes que ir construyendo, darle el impulso necesario para que ellas puedan destacar. Porque eventualmente las Arayas se van a ir. Eventualmente la Toni Storm tal vez en algún momento se vaya, quién sabe. Seguramente se van. Porque por factor edad en algún momento tendrá que ceder ella ese lugar. Lo mismo Diona Purrazzo, que tampoco es tan joven. Así que Thunder Rosa incluso. Thunder Rosa mismo. Así que AEW tiene que ir refrescando y sobre todo encontrar buenos feudos femeninos. Uh-huh. Yo creo que Toni Storm con Mariah May terminaron convirtiéndose en el feudo femenino del año, sin duda alguna. Incluso que haya participado durante el mismo, en cierta parte, Mina Shirakawa, creo que hacía que tenga más fuerza incluso este feudo. Sí, le dio un tinte un poquito común. Le dio un aire bastante interesante en ese sentido. Realmente, sí. Bueno, cambiamos de tema porque Zack Sabre Jr., el inglés, participó del evento Royal Quest. New Japan, junto con varios elementos de Red Pro, la gran marca inglesa, tuvieron dos días de eventos bastante interesantes. El Red Pro tuvo un evento el día sábado, y el domingo se llevó a cabo Royal Quest, evento de New Japan con cierta colaboración con Red Pro, pero desarrollado en Londres, en el cual Zack Sabre Jr. logró su primera defensa titular, venciendo nada más y nada menos que a Sanada, Jorge. En lo personal, yo tenía altas expectativas de este combate. Sanada es un nombre importante en Japón. Y Zack Sabre Jr. es el campeón actual de New Japan. Me decepcionó el combate. Te lo voy a decir así. Me decepcionó mucho el combate. Fue bastante técnico. Que van a decir, un combate técnico realmente llama la atención. Pero todo el tiempo fue de ese estilo. O sea, no se dio nada fuera de lo ordinario. Sanada tratando de debilitar las piernas de Sabre Jr. para tratar de quitarle balance. Incluso que el hombre es especialista también, no solamente con hacer llaveo de manos, sino también llaveo de piernas. Y obviamente atacando la extremidad zurda del campeón actual de New Japan, buscaba ese contexto. No fue, la verdad que para hacer la primera defensa titular de Zack Sabre Jr. fue muy decepcionante. Yo espero que a futuro sus próximos combates y sobre todo sus próximos rivales le saquen un poco más el jugo y combinen el aspecto técnico de Sabre Jr., pero también mostrando un estilo de lucha al cual él no está tan acostumbrado. Vamos a ver qué es lo que sucede. No sé qué opinas del combate, pero como te digo, fue muy decepcionante para mí. Sí, para mí fue muy lento. Yo creo que abusaron de la parte del llaveo, la parte técnica como tal. Y por ahí también Sanada no se prestó para algo más. Debo decir que Sanada ha perdido volumen físico. No sé si es parte de su estrategia como tal, pero antes muchos lo apodaban el John Cena japonés. Hoy por hoy creo que vemos muy poco y nada de eso por parte de Sanada.
ha perdido protagonismo, no fue en el torneo del G1 Climax, no fue uno de los más destacados, pero creo que fue algo para prestarse para el fanservice, porque también Robbie X también lo convocaron para este evento, también TMDK como campeones en pareja, claro, retuvieron también, entonces creo que Nia Japan lo que quiso hacer fue justamente el fanservice. Exacto. De llevar a los luchadores europeos para que brillen en un evento que se desarrollaba en la localidad de ellos. El próximo Premium Live Event que va a tener New Japan será para el 8 de noviembre, Fighting Spirit Unleashed, como tal. Ese va a ser el próximo evento que se va a llevar a cabo en Lowell, Massachusetts, donde se va a desarrollar. Y el último de la temporada 2024 va a ser Strong Style Evolve, el 15 de diciembre, domingo, en Long Beach, California. Así me suena que mucho a la marca que WWE compró en su tiempo, Evolve, Evolve. Claro, donde grandes campeones que están en el main roster actual fueron parte. De Gargano, hecho, Riddle y algunos cierto, otros. O sea, WWE fue tan astuta que tiene un canal de YouTube que se autorizado, oficial, WWE Baúl, como un baúl de recuerdos. Y ahí tienen, justo después de unos días que se corona Zack Sabre Jr., publican el video de Evolve. Claro. Marca que compró WWE, sí, donde lucharon Walter, es decir, Gunther actualmente, uh-huh, tenía un gran peso, claro, Walter ante Zack Sabre Jr. O sea, la dimensión del volumen. Sí, distinto. Total, así. Difícil. Muy radical. Entender ese tema. Sí. Pero... Y bueno, el primer evento también, bueno, para 2025, parte de la gira de New Japan en Estados Unidos, porque tiene sus eventos allá y tiene otros en Estados Unidos, será Battle in the Valley. Claro, que es clásico. Es un clásico que será en San José el 11 de enero, San José, California. Localidad favorita para New Japan en ese sentido. Siempre totalmente. Hay grandes eventos que lo hacen en esa localidad. Sí, totalmente. Así que creo que podremos al menos ver mejores, yo aspiro a ver mejores rivalidades, mejores luchas por parte de Zack Sabre Jr. de cara no solamente a estos eventos, sino a Wrestle Kingdom, a Wrestle Dynasty, que ese va a ser el 4 y 5 de enero. ¿Sabes? Del 2025. ¿Sabes qué me gustaría como un próximo rival para Zack Sabre Jr. y lo que yo pedía de que el próximo retador tenga ese estilo fuera de lo común? Para mí, candidato ideal debe ser David Finlay. No sé qué opines, pero David para mí Finlay, él debería ser el candidato ya de aspirante a buscar la corona. Tal vez no ganarla, pero estamos viendo que los perros de la guerra son un stable que realmente es marrullero, es sucio en el sentido de que no respetan las reglas, o sea, buscan el método más cercano para poder conseguir victorias. Y un luchador técnico como Sabre Jr. contra un luchador impredecible en cuanto a su estilo como David Finlay podría caer muy bien y impulsar un poco más de acá a los posibles rivales a futuro. Sí. Porque si le diste el campeonato, era para que sea tu cara principal. Y si la primera defensa con Sanada fue un completo desastre, no me quiero ni imaginar qué es lo que va a venir de ahora y más. Sí, sumarle que por ahí de pronto podría tener otra revancha más con Tetsuya Naito. No sé si por ahí puede ser Shota Umino. Tal vez que aparezca también en el plano estelar para poder enfrentarlo a Zack Sabre Jr. Yo creo que puede jugar con algunos elementos por ahí. Oleg Volting también, que creo que también me gustaría ver eso. Un luchador muy potente, me gustaría muy ver fuerte. Eso. Me gustaría ver eso. Y creo que no hay riesgo por ese lado. Uh-huh. Ahora hablemos de lo que fue la salida de Samantha Irving aguanta, WWE. Espera. ¿Qué le pasó, Jorge? Se me sale el guacho. Se me sale el corazón. Se me sale el corazón de esa noticia. me siento mal. Me va a dar un ataque cardíaco ahora, realmente no. Para me siento mal. Samantha Irving, la anunciadora de la WWE, anunció a través de sus redes sociales que su relación con WWE llegaba a su final. Y por muchos años fue la anunciadora principal de la WWE como tal, pareja en la vida real de Ricochet, quien salió en el mes de agosto-septiembre de este año. Su futura esposa. Y es su prometido como tal. Pues Ricochet parte a AEW. Muchos se dijo que debido a esto, Samantha Irving optaría por estar más de cerca con su esposo y llevar una
pasar, mejor dicho, de marca. Irse de la WWE y pasar a AEW. Sin embargo, Ricochet, dentro de todos estos dimes y diretes, porque Samantha, hay que decirlo así, Samantha Irving tiene una voz espectacular, un gran registro. Una cantante consumada. Y creo que ha hecho un trabajo muy bueno. La verdad que sí. Sin embargo, asimismo, ganó. El protagonismo que buscó Samantha Irving siempre hizo que tenga también muchos detractores. Uh-huh. Muchos criticaban su trabajo, su exageración en ciertos tonos, su exageración en la gesticulación. Entonces, hay que decirlo así también, ella se ganó muchísimos haters, pero eso creo que es parte de cuando tienes protagonismo. Cuando en cambio nadie te percibe, nadie se da cuenta de lo que tú haces, es más bien algo negativo. Irving se va, empezaron los comentarios en redes sociales. Ricochet termina diciendo, tranquilos, que no se viene a AEW, así que pueden dormir tranquilos. A lo cual, muchas investigaciones de la gente que ha estado atrás de este tema apuntan a que ella va a hacer un esfuerzo para continuar su carrera como cantante. Que no canta mal. Recordemos que unos días atrás tuvo una participación dentro de la Major League Baseball, en la cual ella... entonó... O la MLB. No recuerdo, pero... Fue en el escenario de los Riders. Pero ella entonó el himno estadounidense. En los Riders de Las Vegas. Sí. En este caso con el equipo... de Las Vegas, de fútbol americano. Y fue muy elogiada. Ella tuvo una participación, por lo cual se está destacando esto, de que Samantha Irving, bueno, se va a dedicar más al canto que al anuncio como tal. Ella igual agradeció en redes sociales a la división femenina, al equipo de producción, a todos los que hacen WWE, por el tiempo que estuvo con la marca. Realmente Samantha Irving fue una voz, y digo fue porque ya no va a ser anunciadora. Así que digo fue, porque ya no va a ejercer ese trabajo, por lo menos en un futuro cercano. Y si te fijas, yo desde que empezó la era de los medios sociales, yo no he visto en WWE una anunciadora que incluso la gente esté más pendiente de lo que ella hacía, estando sentada en el rol de anunciadora. Obviamente cuando no eran eventos clásicos, que eran combates estelares en donde ella tenía que estar en el ring para hacer el anuncio. Pero cuando hacía el anuncio sentada, realmente mucha gente estaba más pendiente de las gesticulaciones, la forma, los tonos, como tú dices, ¿no? Que se ganó muchos detractores realmente. Pero yo en mi vida he visto a alguien tener una notoriedad de esa manera como lo Samantha Irving lo tuvo. Casi se me cae el teléfono. Perdón por la reacción. Pero ni siquiera Lilian García tuvo ese aspecto. Entonces, hay que darle el plus de que Lilian no estaba tanto en la era de las redes sociales. Claro. Samantha Irving sí. Uh-huh. Y el atractivo físico, bien o mal, también termina sumando muchísimo en eso. Ella pasó la barrera del millón de seguidores en Instagram. Aparte también recordar que habían ciertas fotos que Samantha Irving publicaba y que generaron quebraba el internet. Bastante controversia. Quebraban el internet. Destruía el internet prácticamente. Y mira, qué bueno que Ricochet haya salido al paso a decir que ella no va para AEW, porque está bien que ella persiga su sueño de ser cantante. Aparte, mi amigo, el señor Meltzer, en sus clásicos reportes en el Wrestling Observer Radio, eso sonó a sarcasmo. A sarcasmo, por supuesto. Ah, yeah. Yo me manejo con esa línea. Entonces, él ha manifestado de que la situación, incluso ella ya venía pensando este tema hace un año atrás. O sea, ya tenía tiempo pensándolo, meditándolo. Y la primera situación que se dio fue que inmediatamente iba a recalar en la otra compañía. En la cosa que no va a pasar, por lo menos en este momento. Según lo que dijo Ricochet. Según lo que dijo Ricochet, incluso se ha manifestado. Meltzer puso en consideración de que ella quería un calendario un poco más reducido, sobre todo porque no tenía mucho tiempo de compartir con su hija. Que es fundamental ese sentido, pero para WWE Samantha Irving era un activo importante, pero no era el activo como para decir, está bien, te vamos a cumplir esto, esto y aquello. Simplemente una anunciadora con una gran notoriedad, pero hasta ahí nomás. Va a perder bastante, creo yo, con Samantha Irving, porque de ahí los otros anunciadores... Se dijo en su momento que, ya obviamente en Monday Night Raw se hizo oficial que Lilian García
pasa a asumir el rol de anunciadora full-timer en WWE, es decir, el rol que estaba cumpliendo Samantha. Para el clásico fan, claro. Bien. Ahora, se hablaba de que posiblemente Samantha Irvin iba para AEW, para lo que está teniendo como intención Tony Khan, de que ahora sí haya una división de marcas y notoria en AEW. O sea, Dustin Roberts de un lado, Samantha Irvin del otro, ¿ya? Pero lo de AEW parece que va a tomar un poquito más de tiempo que logren, claro, esa división de por marcas, supuesto. Porque para empezar tienen que consolidar los otros productos como son Rampage y Collision. Y ahora con el nuevo acuerdo con Warner Brothers, habla de que va a haber otro show semanal, posiblemente los lunes, pero que con eso quitarían el de Rampage los días viernes. O sea, sacan a uno para poner otro. Para poner otro y en otro día. Oh. O sea, cuando estás intentando consolidar una marca, sacas otra con un nombre que ya lo fueron a patentar, por cierto, para intentar tener otro show semanal. Pero en líneas generales, yo creo que lo de Samantha Irvin ha sido espectacular. Yo creo que también a WWE le costó por muchos años encontrar a una anunciadora a la altura de los grandes eventos o de grandes rivalidades también. También WWE empezó a marcar, por ejemplo, lo del el anunciador siempre en luchas titulares en el centro del ring. Uh-huh. Y con haciendo el opacado de las luces como tal. Exacto. Para que se vea más tipo UFC. Uh-huh. Yo creo que las cosas buenas hay que saber copiarlas y aprenderlas. Y yo creo que eso sí lo hicieron ellos directamente de UFC. Ahora queda muy bien. Yo no estoy decepcionado con que ahora retorne la voz de Lilian García. Me parece espectacular. Yo siempre me voy a mantener en que la compañía está por encima de todos. Luchadores, promotores, anunciadores, comentaristas, etc. Para los que decían, bueno, de pronto la oferta comercial que tenía no era tan buena. Bueno, sí, estaba arriba de los 300,000 al año, más otras bonificaciones. El que al menos en ese sentido ganaba más ha sido Michael Cole, según algunos informes. Arriba del 500,000, casi 600,000 por año es lo que recibe Michael Cole, quien, por cierto, algunas reportan que ya firmó un contrato por muchos años más con la WWE. 27 años tiene ya. Ya 27 años. ¿Y sabes qué es lo curioso de Michael Cole? Pasará la barrera de los 30, sí o sí. ¿Sabes qué es lo curioso de Michael Cole? Que en 27 años ha faltado 3 veces. Qué bárbaro. Es que a ti te encanta tanto la estadística. Ajá. 3 veces en 27 años de trabajo. Impresionante. O sea, una persona que no era bien vista en los inicios, pero que se ha ido ganando. Cuando le hicieron el personaje del que estaba en la cabina, ¿lo recuerdas? Con la mina que le llamaba a Hugo y Carlos. Sí. Eso es una risotada realmente. Lo hicieron luchar incluso algunas veces. Entrenado por Jack Swagger. Entrenado por Jack Swagger. Le hicieron poner un traje de luchador amateur. De luchador olímpico, de romano. Olímpico y todo. Incluso eso. Le pusieron las orejeras, todo. La verdad. Un Josh Alexander, de verdad. Lo hicieron luchar contra. El Rey Lawler, ¿verdad? Claro. En WrestleMania, de paso. Llegó. Miren, creo yo que independientemente de todo, fue bueno que al ya Samantha Irvin salir de la empresa, prácticamente trajeron a una histórica para cumplir ese rol hasta que alguien dé los pasos con zapato de plomo, o sea, zapato pesado, y que diga, se fue Samantha, ahora voy yo. ¿Y quién? ¿Qué vos tú podrías? No, pues eso digo, o sea, que tendrán que preparar eso. Porque han, o sea, han por ahí cuestionado si pudiera ser Brandi Rhodes. Como todos los luchadores tienen sus pedidos. Claro. ¿Por qué no que Cody pida a sus esposas? La gran pregunta es, ¿iría como Brandi Rhodes o como su anterior nombre de anunciador, Aiden Styles? Buena pregunta. Que es conocida ella como Brandi por ser la esposa de Cody. Claro. Debería tener ese nombre. De hecho, así se maneja ella en sus redes sociales, uh-huh, como Brandi Rhodes. Incluso cuando estuvo fuera, ella sí se le permitía tener el Rhodes. Sí. No a Cody. Sí, pero totalmente. Bueno, ahora hablemos de lo que fue la participación de Toni Storm, la Eterna, quien tuvo una presentación en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Espectacular, los promocionales, la entrada, con máscara también. Sí. Honrando la cultura. Honrando la cultura. Cultura, buen recibimiento. Lo bueno se hace esperar, dicen, porque tenía que haber sido la semana anterior. Sin embargo, por el tema climático que está viviendo los Estados Unidos, ya no pudo viajar. Y ahora tuvo la participación en el viernes espectacular que se llevó a cabo en la Arena México.
la catedral de la lucha libre la mexicana. Una meca. Y enfrentó a nada más y nada menos que esta renovada versión de la Catalina, muy distinta a la que tuvo NXT. Yo creo que ha sido para bien. Creo que lo mejor que le pudo pasar a la Catalina fue abandonar la máscara, tener ya poder proyectar más su carisma, tener más micro, desarrollar más su personaje. Ella tenía un... En técnica está muy parecida a lo que ya estaba anteriormente. Creo que eso sí ha ganado volumen en su cuerpo. Pero en líneas generales, cuando vi la lucha ante Toni Storm, pese a que hay un detalle, cuando se dan estas luchas, hay poco tiempo para marcar y producir la lucha. Sin embargo, los luchadores de AEW se adaptan con rapidez a lo que propone el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se adaptan también al estilo de lucha que tienen allá, y eso creo que habla muy bien de ellos. Una lucha que solamente el final no me gustó, porque fue una plancha muy mala que hizo la Catalina, y con eso llegó el toque de tres. Bueno, creo que todo combate no es perfecto y siempre hay un bochazo. Y si te fijas, parece que es muy común en los combates del Consejo que sean buenas performances, pero siempre hay algo. Malos finales a veces. Algo que arruina totalmente el combate. Que por cierto, agradecer mucho a la Catalina, porque siempre comparte las historias de la cuenta de Instagram realmente. Así sí, que ella nos comparte, nos comparte bastante. Así que, ¿sabes quién también compartió? Lluvia. Persephone también. Persephone, la campeona universal del Consejo. ¿Y sabes? Y Tessa Blanchard. Eso te iba a decir. Yo no me imaginaba que Tessa Blanchard iba a hacer eso. Ah, y también nuestra admirada Mina Shirakawa. Por sí, eso fue lo más raro de todo. Sí, pues todo eso pasó el fin de semana. El fin de semana realmente agradecer. O sea, de a poco este par de locos fanáticos del wrestling está ganando un repost, un repost online de los luchadores es algo que queda para la anécdota. Por supuesto. Yo me acuerdo cuando te contaba que una vez Sheamus nos hizo un like. Un like. O sea, metió Sheamus también. Increíble. Oleg Bolting. Oleg Bolting de también. La New Japan. Uh-huh. Él es europeo. Claro. Pero nos escribió incluso agradecer en inglés. Mira tú. En inglés. Qué bien. Sí, entonces. Bien, en líneas generales, creo que es una gran invitada que se dio con la llegada de Toni Storm, la anterior campeona mundial de AEW, que no es cualquier personaje. Muchos la criticarán tal vez por su estilo de lucha, que para mí, con su peso adquirido, que ha ganado más contundencia, más masa, pero realmente no decepciona. No decepciona. De pasar de ser una chica con un físico delgado a convertirse en una mujer contundente. Y bueno, parece ser que lo que hay que corregir en ese aspecto de los combates del Consejo son los finales. Pero lo que tú manifestabas hace pocos minutos, de que lamentablemente no tienen mucho tiempo para poder marcar, poder entrenar, poder compaginar. Todo lo hacen prácticamente a vuelo de ojo. Y bueno, lo importante es que el espectáculo está ahí. Así que otro miembro más de AEW que aparece en el Consejo Mundial de Lucha, y van a llegar muchos más. Sí, recordemos que hace poco también Red Velvet tuvo una participación. También. Ella es de Ring of Honor. Exacto. Colombiana, leí en una parte. No tenía idea. Sí, o una raíz colombiana tiene que tener. La ascendencia colombiana. Porque hablaron mucho de Colombia con este tema. Qué bien, ¿eh? Ah, ahora, la eterna Toni Storm marcó que ella quiere deseo de revancha. Así que no sorprenda que la veamos de nuevo participando en la Arena México ante la Catalina. De pronto una revancha para que queden 1-1. Claro. ¿Ya? Eso pasó, recuerdo, con Bryan Danielson, cuando una de las luchas la perdió por equipos junto al Blackpool Combat Club ante los históricos que tiene el Consejo. Y luego, cuando ya vino el mano a mano, Danielson le ganó a Blue Panther en una lucha de mucho tecnicismo. Blue Panther tiene más de 60 años, pero sin embargo le dio una luchaza en la catedral de la lucha a Danielson. Y acá yo creo que Toni Storm va a ir nuevamente ante el agrado del público, que la silbaban, estaban encantados viendo su personaje en todo momento, y
Me quito el sombrero también al fotógrafo que editó las fotos sacándola a Tony Storm en blanco y negro. Sí. Y la Catalina a todo color. La verdad que sí. Porque te hace recrear esa idea de que ese personaje que vino de los 60, de los 70, en blanco y negro, traspasó la dimensión y vino a luchar así. ¿Recuerdas cuando fue la rivalidad con Giuna Purazzo? También, la doble pantalla. O sea, en vivo, dividían la pantalla, ponían a una Tony de la era de los 50, 60, incluso hasta de mucho más atrás. Sí. Y a Giuna Purazzo la ponían a full color. Así que, bueno, fue algo refrescante ver a, no solo no ver a los Cassidy, no ver a los Ryan, no ver a los Castagnoli, no ver a los Pac, sino que una dama de AEW haga presencia. Y eso es lo importante. Esperemos que con el tiempo Mariah May, que es la campeona, también vaya con el cinturón. Con el cinturón a enfrentar a una retadora por ese campeonato. Sería muy interesante. A mí sí me gustaría. De pronto, y se apuntan es tal vez por Ring of Honor, o sea, ir de a poco. Podría ser, claro. Pero sí, yo la compro. La verdad es que sí me gustaría que Mariah May defienda su título en suelo mexicano. En el Consejo Mundial, claro. No creo que se lo jueguen de nuevo con la Catalina, porque la Catalina ahorita es como místico. Exacto. Pero en la versión femenina. Uh-huh. Más allá que Perséfone ganó el Campeonato Universal, pero a la Catalina hoy por hoy le están dando, pero mucho protagonismo, le están dando eventos centrales. Para mí es la cara actualmente de la división femenina. Femenina, así es. Pese a que incluso, bueno, es actualmente ya la campeona mundial de la división femenina y yo creo que por ahí va teniendo bastante espacio. Ahora hablemos de lo que va a ser el evento de TNA Bound for Glory, uno de los eventos clásicos que también tiene TNA, que se llevará a cabo el día viernes, para ser más preciso, el viernes 25 de octubre, ya prácticamente en el cierre de este mes. Viernes sería, ¿no? En viernes. Viernes, que es lo clásico que hacen ellos. No, perdón, sábado 26. Será sábado 26. Esta vez sí será sábado 26, sábado 26 como tal. Repasando un poco la cartelera, vamos a tener la lucha entre un Monster Ball Match por el campeonato de medios digitales y campeonato internacional de Canadá. De peso pesado, en este caso PCO, el campeón, enfrentando a Matt Cardona. Una lucha que para mí ha demorado bastante en salir. Sí, sobre todo por el contexto de que ya han tenido interacciones. Recordar que Steph DeLander era el nexo entre estos dos. Pero no está Steph DeLander. Porque incluso que ya fue operada, por cierto. Y a su estilo muy particular, ya mostró que había sido operada del cuello. Y que su recuperación va por buen camino. Sí, así que es importante, así que va a ser una buena lucha. Yo creo que PCO retiene. Sería una super libre en este caso, ¿no? Sí, una super libre. Una super libre, ya. Yeah. Okay. Sí. ¿Qué opinas? Sino que le encanta adornarlo con nombres un poco fuera de lo que. ¿Qué crees que va a pasar? Retiene. Retiene. Retiene PCO, sí. Ya. Retiene. Mike Santana enfrentará a Moose en lucha individual. Que soy sincero, voy a ser sincero. Realmente esta lucha ni me va ni me viene. Para mí, que gane cualquiera. Para mí, Mike Santana lo va a ganar porque creo que hace un rato, ya en Impact, le están dando protagonismo. O sea, sí, le están dando push a Mike Santana y yo creo que por ahí ganar una lucha ante Moose es la que lo pondrá él en la palestra para enfrentar al campeón mundial, claro, sea cual sea el que esté en la próxima. Porque Moose es histórico de TNA. Sí. Sí. Una lucha que sin duda creo que no va a decepcionar será Josh Alexander hasta ante Steve McLean. Dos viejos conocidos y realmente va a un combate muy impredecible, pero creo que Alexander va a terminar imponiéndose ante Steve McLean. Y yo esta vez le iré a Steve McLean. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Los campeonatos en pareja de knockouts, es decir, femeninos, los Spitfire, Jody Treat y Dani Luna se enfrentarán a Rosemary y Wendy Cho. Podemos buen dicho de la NXT presente. Yo no sé qué fue lo que pasó, tengo que averiguarlo. No sé qué fue que pasó con Havoc. Porque de un momento a otro Havoc ya no hacía el Stable Decay con Rosemary. No, realmente no entiendo qué fue lo que pasó. Pero esta asociación, para mí ridícula, que tiene Rosemary con Wendy Cho, realmente es totalmente detestable. Uh-huh. Pero si me pones a elegir a un ganador, que retengan las campeonas. O sea, porque realmente que esas dos tengan el campeonato, si solo el combate de Jordynne Grace contra Wendy Cho fue para dormirse, no me quiero ni imaginar si Rosemary y ella son campeonas. Así es. Además, yo creo que
hoy por hoy ni TNA ni NXT están preparados para que haya un cruce de campeonatos. Exacto. Es decir, yo creo que seguirán siendo, cada uno seguirá teniendo a sus campeones dentro de sus marcas. Uh-huh. Yo veo difícil que Wendy Cho, ni siquiera creo que Wendy Cho haya hecho un mérito para tener esta oportunidad titular. Sin embargo, creo que mucho menos es que le den un cetro a ella. Pero sería, sería un batacazo si esto pasa. Sí, sería un batacazo sin duda alguna. O sea, los campeonatos mundiales en pareja, en este caso de Sisten, Eddie Edwards y Brian Myers, que los habían recuperado hace poco, uh-huh, enfrentarán a los Hardy Boys, Matt Hardy, Jeff Hardy, y a ABC, Ace Austin y Chris Bay en un Full Metal Mayhem. O sea, una TLC. Una TLC, como le llama en cambio TNA. Claro, WWE sería en este caso. Un TLC. WWE le llama TLC. Creo que si me pones a escoger a alguien que vaya a ganar, voy por la nostalgia yo. Por los Hardy Boys. Que ganen los Hardy Boys. Además, son elementos que ellos revolucionaron en WWE ese aspecto. Y creo que si inminentemente, tal vez, llegarían para cerrar su ciclo como luchadores en donde todo comenzó, creo que sería bueno que vayan con campeonatos, que digan, mira, los tipos ganaron los campeonatos por equipos, y bueno, creo que sería, y además, a mucha gente le encantaría verlos como campeones. NXT, que creo que está en esa intención de llenar arenas poco a poco, creo que le encantaría ver a los Hardy Boys con los campeonatos de TNA presentes. Exacto. Lucha en la división, el título de la división X, Mike Bailey ante el hijo del vikingo. Creo que promete ser la lucha de la noche. Se van a robar la lucha. Y creo que Mike Bailey lo va a retener. Sí, me parece que debería ser el candidato ideal para continuar con ese gran reinado. El campeonato mundial de knockouts, Jordynne Grace enfrentará a Masha Slamovic. Que retenga. Esto promete ser para mí Strong Style. Que retenga. Sí, creo que ahí Jordynne Grace seguirá manteniendo su supremacía. Y el campeonato mundial de TNA, con árbitro invitado como Frankie Kazarian, tendrá a Nick Nemeth frente a Joe Hendry. Yo creo que Nemeth tiene poco tiempo de ser campeón, aunque con las sorpresas que nos da TNA, no me sorprendería que ya quieran lanzar a Joe Hendry como el campeón de TNA para que haga presencia como tal en la NXT. Que aparezca con el cinturón. Les convendría bastante. Les convendría en ese sentido. Así como... Por cierto, cortito, Jordynne Grace dijo que en enero se acaba su contrato ya con TNA. Hizo todo lo posible para que ya no le hagan ningún tipo de renovación y ya libre, en enero estará libre. Que por cierto, Jonathan Gresham, que es el esposo de Jordynne Grace, también podría dar el salto también con ella a WWE si la ocasión se lo permite. Perfecto. Ahora, bueno, hablemos rápidamente de lo que fue la reconquista, se puede decir, de Bron Breakker por el campeonato intercontinental ante Jey Uso. ¿Qué sucedió en Raw? Utilizaron el campeonato intercontinental como parte de la historia. Es decir, no iban a darle un reinado a Jey Uso. ¿No? Lo que hicieron realmente fue que The Bloodline le cueste el campeonato a Jey Uso, que Bron Breakker sea ya dos veces campeón intercontinental y que ahora él pueda seguir su camino para que Jey Uso, al final de cuentas, se concentre, sí termine optando por la War Games ante el linaje y así acompañe tanto a Jimmy Uso como a Roman Reigns. O sea, el linaje versus el nuevo linaje. Exacto. Prácticamente sería... ese tema, a muchos le detestaron que Jey Uso sea campeón y me realmente sumo. Su reinado, yo también, su reinado no fue la gran cosa, pero era necesario, creo yo. También era mucho necesario, tiempo. Era mucho tiempo y además ya el hombre se puede sacar la espinita de decir, está bien, yo fui un especialista por equipos, pero ya fui campeón en solitario. Campeón en singlista. Y mira... En este fortificado título internacional, intercontinental. Claro, vamos a ver qué es lo que pasa, pero si tú me preguntas en líneas generales, el combate fue malo. Malo, sí. Fue malo en todo el sentido de la palabra, con las intervenciones peor aún todavía. Y yo no sé qué le está pasando a Bron Breakker, que la lanza ya la está haciendo... muy, muy, muy lenta. Me parecía un tackle, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Parecía un tackle. O sea, recordando su pasado de fútbol americano. De hecho, en la lanza final, más lo llevó con el antebrazo casi, como que lo abrazó. Exacto. No usó el hombro como tal. O sea, una lanza a lo Jey Uso. Sí, una lanza a lo Jey Uso. Sí. Frase del año. Sí. Una lanza a lo Jey Uso. Sí, y eso ya. Que, bueno, Breakker también en esta idea de verlo fuerte, pues aguantó dos super kicks, aguantó... una lanza y también aguantó la plancha Uso también. Así que, bueno, por ahí obviamente te da idea de que él
ahora va como campeón y creo que tendrá un gran reinado Bron Breakker, que es, esta vez sabemos, debería. Sabemos que por su edad es uno de los candidatos a ser la cara de la compañía de aquí en los próximos 10 años. Porque el día que ya no estén los Roman, los Rhodes, los Rollins, Triple H tendrá que salir a buscar quién será la cara de la compañía. Y por ser, yo en estos más de 60 episodios lo hemos hablado muchas veces. Sí. Puede ser Austin Theory, puede ser Bron Breakker, puede ser Grayson Waller, puede ser Dominic Mysterio, puede ser Solo Sikoa. Tiene 5 elementos que en esa edad están bien cercanos. Entonces, no es tanto de la calidad que tenga, es que por edad, por juventud, y siendo elementos propios, uno de ellos va a tener que ser la cara de la compañía. Si yo me pongo a elegir, creo que el máximo candidato es Bron Breakker. Parece que hoy el por hoy máximo candidato, porque un dominante en NXT, exacto, y ahora campeón intercontinental. Podrían construirlo como un heel por excelencia. Entonces, el hombre tiene los números de la rifa como para ganarla. Así que en ese aspecto está bien. Dejen lo que ya sea el reinado. Y bueno, veremos qué es lo que pasa de acá con la construcción de la Wargames. El linaje versus el nuevo linaje, que va a prometer y mucho. Me voy a mantener en que para mí lo del linaje va a ser, como lo mencioné tiempo atrás, Roman Reigns, los hermanos Uso, como tal, Sami Zayn, porque al tener a Jay, ya de cajón vas a meter a Sami. Claro. Y el otro para mí va a ser Cody Rhodes, que va a estar por ahí en esa órbita, porque así construyes la posible triple amenaza para WrestleMania. Uh-huh. Y del otro lado, el nuevo linaje junto a The Rock, para no exigirlo tanto a The Rock en una lucha individual, sino que lo pones en una lucha por equipos, claro, ingresando prácticamente al final The Rock para que definan. Yo creo que ese nuevo linaje va a ganar, porque así es como ellos tendrán argumentos para buscar el campeonato indiscutible. Ahora hay un interrogante. The Rock, siendo parte del equipo del nuevo Bloodline, ¿reconocerá de cierta manera a Solo como el jefe tribal? Porque si va a ser parte de... Uh-huh. O sea, ahí la dejo nomás. Sí, puede ser. Aunque, o sea, recordemos que Rock, cuando recién apareció, parecía que iba a confrontar con Reigns. Sin embargo, él reconocía a su primo como el jefe tribal. Claro que no era nada sincero cuando lo reconocía. Sí, pero porque este es un Rock Hill. Exacto. Entonces puede traicionarte, por así decirlo. Y además, ¿qué vale más? ¿El jefe tribal o el jefe final? El jefe final. También hay bastante... O sea, solo debía reconocerlo a él. El jefe final también ha declarado que es falso esto de que él no va a luchar en WrestleMania 42. Entonces, The Rock en el WrestleMania 42 va porque va. Sí. Llore quien llore, patalee quien patalee. Bueno, es el jefe final y qué es lo que será. Y él no evitará que ni siquiera el mismo Triple H evite aquello. Que por ahí se estaba diciendo de que como que han habido roces, fricciones, sí, y sí, como que por ahí se decían que con su puesto, que es mucho más alto que el de Triple H, incluso podría estar pidiendo la salida del actual jefe de contenidos de la compañía. Sería para mí un error. La verdad que sí. Yo creo a pesar de lo mal booker que es Triple H en estos momentos. Uh-huh. Pero el hombre... Yo creo que deben conciliar. El hombre ya ha agarrado ese barco. Y si Triple H se baja de ese barco, para mí muchos se van a hundir con él. Sí, también. Y bueno, y no tendría que hacer Triple H. Exacto. Porque Triple H y Stephanie probablemente esperaron que el viejo Vince fallezca y quedarse con la compañía. No esperaron que el viejo iba a hacer su caminada de entrada. El pavoneo. Y diga, bueno, se me van todos, voy a vender la compañía y nadie me puede decir que no, porque eso fue lo que hizo. Y aparte, ya, él nunca lo consiguió como una empresa familiar. En un momento, o sea, dado, se habló de que probablemente Triple H y Stephanie McMahon le compren a Vince la NXT. Y así sea la marca con la que ellos empiecen a rodar por su propia cuenta. El bebé de Triple H que es quiere. Es decir, el NXT Black and Gold de su momento. Por supuesto. ¿Ya? Sin embargo, por el tema económico, yo no hubiera creído que era posible que tenga tanto roster por lo costoso que es. Claro. Porque podrán tener dinero ambos, pero yo no creo que hubieran podido competir en ese sentido. Además, recuerda que cuando uno tiene una posición económica muy elevada, no gasta dinero a lo tonto. Total. O sea. Sí. Bueno, para cerrar, vamos a hablar de lo que se viene en Agresores Inc. Lucha Libre. El evento Power Show que se llevará a cabo este sábado, 26. Sábado 26 de octubre, será en Ecuador, Guayaquil,
la sede. El Club River Oeste se viste de gala para recibir el segundo Major que tiene a cabo como tal la marca guayaquileña, donde habrá tres combates y vamos a citar los siguientes. El primero será entre Mikey Johnson ante el Dragón Latino. Juventud versus experiencia. Sí, la verdad que eso va a ser un duelo generacional. Que generalmente agresores siempre trata de poner este tipo de combates, mostrar a veteranos de la industria con nuevos talentos. Entonces, incluso para el joven emergente va a tener esa posibilidad de buscar la manera de vencer a un ya experimentado. Así que total, promete bastante este tema. Y bueno, sobre todo cuando lo conversábamos con Jeffrey la otra vez, de que él no es muy especialista en cuanto a llaves de rendición. Y bueno, tiene que adaptarse. Ya vamos con eso. Antes de eso, tendremos la lucha por el contrato titular. Es decir, una especie de Money in the Bank que lo puedes canjear en cualquier momento y en cualquier lugar. Se enfrentarán Mantor ante Mason Maverick. Una lucha de último hombre en pie que definirá a quién será el que posea el contrato. A quien estamos viendo en este momento es Mason Maverick. Él ya fue ganador del Rey del Casino como tal y ahora busca ganar como tal el contrato titular. Bueno, Mantor, quien también es un luchador que tuvo un Ironman match, recordemos, el año pasado por el campeonato, es alguien que está dispuesto a todo y que gracias a su gran agilidad y del otro lado su rudeza, seguramente prometen una gran lucha. Ambos realmente no se les ha dado la oportunidad. O sea, no es que diga que no se la quieran dar, sino que simplemente es no se les ha dado como que no se les ha dado el campeonato, como que no han podido lograr conseguirlo. Pero son dos nombres importantes. Así es. O sea, son dos que están ahí peleando para ver quién es el candidato número uno, quién puede ser el retador número uno a consagrarse. Así es. Y en este año, en Aces in the Ring, ambos se enfrentaron en una triple amenaza por el campeonato mundial. Sin embargo, Jeffrey Blaze realizó el canjeo de su contrato. Y ahora, Jeffrey Blaze, en el evento estelar, se enfrentará nada más y nada menos que Electrus en una submission match por el campeonato mundial de agresores Inc. ¿Así lo puedo decir? El hombre dijo, me voy a tener que emplear a fondo. Así es. Para ver cómo me va, porque su especialidad no es el wrestling de piso. Es verdad. El hombre es luchador aéreo, vertiginoso, rápido, pero va a tener un reto muy difícil. Si quiere ser el campeón, va a tener que pasar ese escollo, porque ese van a venir otros mucho peores todavía para él. Y Electrus, que es el actual rey del casino, lo ganó en Aces in the Ring, tiene esta oportunidad titular en su primera oportunidad titular en una carrera de más de 10 años. Que puede ser consagratoria para él incluso. Que puede ser la oportunidad de oro. De consagrarse, una oportunidad de oro sin duda alguna. Esa ficha que la puede canjear y decir, bueno, ya gané, podría ser así, porque vamos él es el rey del casino, ¿no? Vamos a ver si termina consiguiéndolo. ¿Qué se da? 26 de octubre en el Coliseo River Oeste, la 11 y Huancavilca, entrada gratuita. Recuerden, pueden como le gusta al pueblo. Pueden asistir negraderío, sillas, todo lo que ustedes puedan visualizar. Me comentan que van a haber elementos en la lucha de último hombre en pie. Me comentan que esto se lo digo así, una marca de una funeraria pondrá algunos juguetitos. Así que seguramente va a estar bastante llamativo. Esperemos por supuesto la presencia de Jorge también para que esté con nosotros. Y hablando de marca, ¿aparecerá Manuel Intriago? Ah, será. Saludos para Manuel Intriago, el Carmen, también a José Emilio Herrera, Burgos. Porque el hombre es fan del tema. A todos nuestros amigos que siempre, por supuesto, comentan y que están atrás de todo aquello. Bueno, la gran producción, por supuesto, por parte de Max Villasís y Cristian Narea y la gente de iDesign Studio, que obviamente ha hecho todo lo posible para que el evento quede de maravilla. Ahí estaremos presentes. Quien le habla, obviamente, está en el rol de gerente general, así que iremos para disfrutar esto y mucho más, Jorge. Así es. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este episodio número 64 de podcast de Máxima Lucha. Creo que hemos hablado lo necesario y hemos compartido opiniones y muchas cosas más. Así que bueno, estaremos en el evento de agresores y el próximo programa vamos a hablar también parte de esa situación. Y bueno, simplemente decirles a todos, va a haber eventos
en el transcurso de esta semana, así que pónganse pilas y hacerle un agradecimiento especial a la gente que de a poco en estos programas que han ido avanzando, las opiniones, los conceptos y muchas cosas más se han puesto de manifiesto. Así que es muy importante y el agradecimiento para todos. David ya mencionó a personas que son parte constante del programa, así que los invitamos, siempre los invitamos a que estén con nosotros, que compartan con nosotros y que dejen sus opiniones en las distintas redes sociales. De mi parte, hasta un próximo programa y diviértanse, que esa es la idea. Gracias, Jorge. Gracias a toda la gente que nos ve en las diferentes plataformas, que nos ve, que nos escucha, que nos sigue. Recuerden @máximalucha en Instagram y nos vemos en el episodio 65. Chao.